Nervioso. No puedo creer que mañana sea el 17º aniversario del crustáceo crujiente. ¡Mau! ¡Eso es, Gary! El señor cangrejo me ha dejado celebrar la fiesta en mi piña. También me deja pagarlo todo. ¿No es genial? ¡Mau! Bob Esponja, escucha, chico. Mañana es un día muy importante para el negocio. Piensa en las Burger Cangreburger que venderemos. Señor cangrejo, ¿guardamos la fórmula secreta en un lugar seguro? Bien pensado. Toma, pon la fórmula en un sitio que creas seguro. Muy bien, señor cangrejo, no le defraudaré. ¡Eh, Patricio! ¿Qué estás haciendo aquí? El señor cangrejo me ha contratado como guardia de la fiesta. Pero... ¡Oh, no! ¡Patricio! ¿Dónde he metido la fórmula? ¡No me acuerdo! ¡Has buscado en tus bolsillos! ¡Ahí no está! ¡Uy! ¡Puede que esté en mi bolsillo! No. Vale, Bob Esponja, tranquilo. Noto que mi despreocupación y actitud jovial se están esfumando. ¿Qué significa eso? Significa que estoy triste. Y triste no me acuerdo de nada. Tenemos que encontrarla antes de que ya sabes quién lo haga. P-L-A-N-C-T-O-N. ¡Ah! ¡Plankton! ¿Cuánto llevas aquí? El suficiente para saber que tienes problemas. Bueno, Bob Esponja, como somos amigos... lo natural es que te ayude a recordar dónde metiste la fórmula. ¡Oh! Eso es muy amable de tu parte. Me encantaría que me ayudaras. Espera un momento. ¿Cómo sé que no intentas quedarte tú con la fórmula? Por mi cara honesta... Pues vale. Busquemos la fórmula. Bien, repasemos, ¿vale? Paso 1, atar a Bob Esponja en una silla mientras duerme. Listo. Paso 2, encoger robots. Listo. Paso 3, hacer la colada. Digo, meter robots en cerebro. Listo. Paso 4, encender el mando. Comprobado 2 veces. Con este mando guiaré a mis preciados nanorobots hasta los recovecos más profundos del pequeño cerebro de Bob Esponja, de donde extraeré de su memoria la ubicación exacta de la fórmula secreta de la Burger Cangreburger de una vez por todas. ¡No podría ser más fácil! Cambio de planes. Entraré en el cerebro de Bob Esponja y encontraré la fórmula yo mismo.